producción se ha mantenido callado. Únicamente habla para cuando le conviene opinar algo o cuando le conviene que difundamos información de ellos. Cuando no, ni contestan los teléfonos y simplemente permanecen callados como hasta ahora. Hay que preocuparnos, aunque se trate de un delegado sindical, el segundo muerto por coronavirus. Hoy, a pregunta expresa de este medio de comunicación, nos revelan que ya son 7 los médicos y enfermeras contagiados de COVID en Aguascalientes. 7. Ya hay 7 personas contagiadas de coronavirus hasta este momento, dice la Secretaría de Salud del Estado. Y además, entre los efectos que se esperan pueda ocasionar el coronavirus es esta crisis económica. En Aguascalientes, cerca de 25,000 micro y pequeños negocios podrían quebrar. Es lo que están reportando los que se dedican a esto, la iniciativa privada, los empresarios. Además, también hablaremos de la Feria Nacional de San Marcos. Sí va a haber Feria Nacional de San Marcos edición 2020, pero será por televisión. Es lo que dicen las autoridades hasta este momento. Hasta ahora es lo que tenemos preparado para usted. Ya sabe que tiene la comunicación disponible desde ahora al 1-22-5770. ¿Tiene algo que decir? ¿Quiere opinar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere decir lo que piensa? Ya sabe, el WhatsApp de La Mexicana disponible desde ahora. Hablemos de los casos de coronavirus, de las muertes por coronavirus en Aguascalientes. Hoy, antes que nada, como siempre, marcando la agenda en Infolínea, teníamos tantos reportes que aunque no tuviéramos la versión oficial, era tanta la insistencia de trabajadores de la Clínica 2 del IMSS que todo parecía indicar que sí, habría una segunda muerte por coronavirus en la Clínica 2 del IMSS. No teníamos los datos precisos, no tendríamos la versión oficial, pero sabíamos que había una segunda muerte por coronavirus en Aguascalientes. Al transcurrir las horas y ya de manera oficial en este informe técnico que da a conocer la Secretaría de Salud, nos confirma que sí, que falleció un hombre de 56 años de edad, que aparentemente él padecía, además de coronavirus, padecía hipertensión arterial y tabaquismo, y que falleció la madrugada de este lunes internado ahí en la Clínica 2 del IMSS. Pero con esto estamos hablando ya de dos muertes por COVID y 66 casos positivos hasta este momento reportados por Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud. Solo por respeto a la información que debemos de conservar nosotros, les puedo decir que tenemos un segundo fallecido y datos personales y detalles por la institución donde falleció se las tendrá que proporcionar. Nosotros como vocero general o vocero indicado para dar informes de muertes por COVID, solo les puedo decir que tuvimos la segunda defunción en el Instituto Mexicano del Seguro Social y hasta ahí es lo único que les puedo decir. Y es entonces que realmente no pudimos conocer más información de carácter oficial porque simplemente, como usted lo acaba de escuchar, no quisieron decir nada. Que sería el IMSS quien daría la información y bueno, desde temprana hora se les ha estado marcando a las autoridades delegacionales del IMSS y es momento que no pueden contestar ni siquiera una llamada telefónica. Qué bueno que no es ninguna urgencia, de lo contrario seguramente ya habríamos perdido la vida en esas llamadas, ¿no? A la espera de que nos contesten en el Seguro Social. Y lo que trascendió durante esta mañana, mediodía, es una información que vimos publicada en redes sociales y dice lo siguiente: el Comité Ejecutivo de la Sección 21 Aguascalientes lamenta el sensible fallecimiento del compañero José Lara Delgado, el delegado sindical del Hospital General de Zona Número 1. Nos unimos al dolor de su familia y expresamos nuestras más sentidas condolencias. Aguascalientes, Aguascalientes, 13 de abril del 2020. Es lo que se publicó a través de las redes sociales del sindicato al que se supone pertenecía este trabajador de la salud que falleció la madrugada de este lunes. Entonces, así estamos al día de hoy, 66 positivos y 2 fallecimientos, de acuerdo a lo que nos está confirmando la autoridad sanitaria. Y como se especulaba mucho que fuera un trabajador en activo, que fuera un médico el que hubiese perdido la vida esta mañana, preguntamos eso al secretario de Salud y hoy nos están confirmando que son 7 los trabajadores de la salud, doctores y médicos,
quienes están contagiados, quienes han dado positivo a coronavirus, pero desconocemos cuál es el estado de salud en este momento. Por lo pronto nos dicen uno en estado grave y los otros seis, al parecer, están estables, pero eso no les quita que hayan dado positivo y que pudieran ser quienes propaguen este virus entre las personas que estaban más cercanos. Y bueno, algunos se han preguntado si mientras hay tan pocas muertes por coronavirus, es que se haya incrementado el número de muertes por influenza. Hoy también nos revelan este dato, son 10 los muertos hasta ahora de influenza en Aguascalientes. Al menos así lo estableció Eugenia Velasco, directora de Control de Enfermedades del ICEA. Sí, hay más de 56 casos y de los 10 que han fallecido, uno tiene residencia en Estados Unidos, se mandó un oficio a la Federación para el cambio de residencia. O sea, si se fijan, tenemos más ahorita defunciones por influenza que por COVID, pero bueno, no hay que esperar que nos gane ninguna de las dos. Estamos atentos con sarampión, estamos atentos con influenza y estamos tratando de cubrir las vacunas que se necesiten para evitar enfermedades que han sido constantes y periódicas cada año en nuestro país y en todo el mundo. Y bueno, eso es lo que dice el gobierno del estado. Sin embargo, en el informe semanal que da a conocer la Secretaría de Salud del gobierno federal, estamos viendo que Aguascalientes sí reporta 10 muertes, pero reporta 178 casos positivos y reporta 1,408 en sospechosos de influenza, del virus H1N1, de influenza humana. Así que bueno, van más hoy muertes por influenza que muertes por coronavirus. Será para ponernos a pensar lo que hoy está ocurriendo en nuestra entidad. Vamos ahora a recorrer el México y el mundo. También esta pandemia se está moviendo a pasos agigantados. Lula, ¿cómo empezamos la semana? Buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Ya suman 296 muertos por coronavirus en México. Hay 4,661 casos confirmados y 8,697 son casos sospechosos registrados en las últimas 24 horas. El jueves tendremos el diagnóstico definitivo de la epidemia para saber cuándo será el momento más difícil, dice López Obrador. Prefiero coronavirus que morir de hambre, dicen ferieros y cirqueros. Aseguran que por la crisis sanitaria y económica no tienen ingresos. Se manifestaron afuera del Palacio Nacional pidiendo apoyo. Tienen COVID-19 18 estudiantes de medicina en Baja California. La rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California informó que al menos son los 18 los estudiantes de medicina, entre los de servicios sociales e internos, que dieron positivo a pruebas de COVID-19 tras laborar en instituciones públicas por la emergencia. Gobernador de Querétaro vence al COVID, lo dan de alta. El pasado sábado fue dado de alta ya sin sintomatología y plenamente recuperado para integrarse a sus actividades, así lo indicó la titular de salud estatal. Y es que ya son más de 1,800 personas las que se han recuperado de coronavirus en México, según explicó la Secretaría de Salud. Es el 40% de las personas que se han contagiado de COVID-19. Alistan respiradores hechos en México. Sergio Zaragoza, vocero de Resistencia TMX, indicó que se listaron a la COFEPRI y a la Secretaría de Economía apoyo para el desarrollo de estos respiradores. Y el ingenio del mexicano, mujeres tarahumaras fabrican cubrebocas con diseño rarámuri. Los cubrebocas cumplen con las especificaciones técnicas y de salud, de protección, señalaron las mujeres tarahumaras. Brasil y México registrarán más muertes en América Latina, advierte Bukele. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió que después de Estados Unidos, el epicentro de la pandemia será Latinoamérica. Brasil y México, por población y pocas medidas, aportarán el mayor número de muertes. En el mundo ya son 118,304 los muertos y 1,897,000 los contagiados. Hay que señalar que esta mañana dábamos a conocer que en el mundo había 114,000 muertos. Bueno, pues a esta hora, poco después de las 2 de la tarde, ya subió a 118,304 los muertos. Estados Unidos ya tiene 23,000 muertos. Está en primer lugar de pues estas defunciones. Italia está registrando 20,465 muertos. España 17,489. Francia 14,967 y Reino Unido 11,329. Son los países que tienen más muertos en el mundo. Francia extiende la cuarentena hasta el 11 de mayo y advierte que el brote de coronavirus aún no está controlado. Por su parte, España reanuda ya algunas labores y está repartiendo cubrebocas. Este lunes se reanudaron en España actividades en sectores no esenciales de la economía, principalmente en la construcción y la industria.
pese a que sigue vigente el confinamiento. Las malas noticias son que repuntan contagios en China y Singapur. Esos países han reportado recientemente un aumento de casos diarios de COVID-19 en sus territorios, lo que ha alarmado a las autoridades en su intento de evitar rebrotes de la enfermedad. Nos dan también un dato importante. El coronavirus es 10 veces más mortífero que la influenza. La influenza H1N1 está alertando la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, recurren a ozonoterapia. Esto es para combatir el COVID-19. Especialistas realizan ensayos clínicos pues para que sea admitido por la Organización Mundial de la Salud. El Cristo Redentor se pone bata y honra a médicos del mundo. La colosal estatua del Cristo Redentor se vistió de médico para honrar a los trabajadores de la salud que luchan alrededor del mundo contra el nuevo coronavirus. Durante la noche de este domingo y con motivo de una ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo de Río de Janeiro, don Orani Tempesta, la estatua, ubicada en la cima del Cerro del Corcovado, fue iluminada de forma tan especial para ofrecer esperanza ante la pandemia. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Lula Reyes. Y fíjese que ya que hablamos de información nacional, hay algo que me gustó encontrar en internet y que lo quiero compartir sobre todo con ustedes, que son trabajadores de la salud, que son enfermeros, que son camilleros, que son médicos. Ustedes que están encargados de atender a las personas contagiadas de coronavirus, quiero que me presten muchísima atención. O si ustedes son familiares de estos médicos que todos los días están trabajando, arriesgando sus vidas, exponiendo su salud a contagiarse, présteme muchísima atención. ¿Sabe por qué? Porque las últimas quejas que hemos reportado es la falta de insumos, la falta de equipamiento médico para hacer frente a esta contingencia sanitaria. Y hoy, en nuestro país, está ordenando un juez a las autoridades sanitarias proveer del equipo médico a una doctora, pero del Estado de México. Y le comparto esta información porque quiero que usted sepa que también hay recursos legales que podría emprender, porque está arriesgando su vida, está arriesgando la vida de su familia, está arriesgando su propia salud. Y hoy un juez federal ordenó que se le diera el equipo médico adecuado a una doctora del Estado de México para que pudiera atender a los pacientes de COVID-19, pero que si no le proporcionaban las medidas de sanidad necesarias, el equipamiento que requería la doctora, este juez está ordenando permitirle que la doctora permanezca en su casa para proteger la salud e integridad de su hijo. Bueno, esta doctora pertenece a un centro de salud de Naucalpan, allá en el Estado de México, y ha establecido que el gobierno federal no ha dado ningún tipo de mecanismo de protección con perspectiva de género, sobre todo para las trabajadoras de la salud que son madres de niños menores de 6 años de edad. Por eso ella se inconformó y a través de este recurso legal hoy están obligando a las autoridades del Estado de México a que reciba su equipamiento, que me parece que no tendríamos por qué estar exigiendo algo que debería de ser una obligación por parte de la autoridad. No tendríamos por qué recurrir a un recurso legal como este, a que un juez pida que nos garanticen las medidas de sanidad para poder trabajar. Esta doctora lo hizo y hoy en el Estado de México un juez ordenó que le dieran todo el equipo médico a esta doctora. Así que le comparto esta información para ustedes, que son nuestros héroes en este momento, nuestras heroínas, esos héroes sin capa que están trabajando a marchas forzadas, con temor, a deshoras, sin el equipamiento, que sepan que no están solos y que además cuentan con la justicia federal en caso de que quieran promover algún amparo por la falta de indumentaria para poder trabajar en esta contingencia sanitaria. Opine al 122-5770. ¿Tiene algo que decir? Hágalo con nosotros. En La Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Que tu familia tenga entretenimiento en esta cuarentena. En Star TV seguimos dándote la contratación e instalación totalmente gratis. Solo paga tus mensualidades y disfruta la mejor televisión de todo México desde el primer día. Más informes al 146-2500. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tú
que eres el sustento de tu familia y que a pesar de esta emergencia no puedes dejar de trabajar. No hay tiempo que perder. Desde el PRI proponemos la eliminación del pago de impuestos y cuotas durante toda la emergencia, un apoyo especial a los pequeños comerciantes y la creación de un fondo de desempleo. Trabajando juntos y en equipo, México saldrá adelante. PRI, el Partido de México. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Inició el escenario 2. Hay que sacar lo mejor de nosotros. Durante estos días, es posible que te ataquen los villanos. Miedo, ansiedad, enojo y frustración. Yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos, respira profundamente. Concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Inició el escenario 2 y lo mejor es quedarnos en casa. Pero si te urge salir, voy contigo. Soy Susana Distancia. Para comprar comida o medicina, que solo vaya una persona. En las filas, mantén 1.5 metros de distancia con los demás. Si tienes que pasear a un perro o a un bebé, guarda tu sana distancia. Nada de saludar de mano, beso ni abrazo. Y no olvides el estornudo de etiqueta. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Gobierno de México. Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa. Protégete a ti y a los que te rodean. Para prevenir su contagio, limpia tu casa y oficina. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Si tienes alguna enfermedad respiratoria, no salgas. No toques tu cara y estornuda en el ángulo interno del brazo. Y recuerda no saludar de mano, beso ni abrazo. Cuídate. Cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta, no se equivoca. Preocupados por la situación actual y la salud de todos, Grupo San Cristóbal te recomienda no salir de casa a menos que sea necesario. Pide informes de tu nuevo hogar a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp al 449-106-3950. Si es necesario acudir a nuestros desarrollos, puedes hacerlo con previa cita. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Las más deliciosas hamburguesas al carbón, sí, son las de Narros Burger. Disfruta hasta la puerta de tu casa las riquísimas tortas, tacos, alambres, quesadillas, hot dogs, snacks y más. Bien limpio y bien sabroso. Narros Burger, 449-352-9241. Checa nuestro menú en Facebook. En La Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV. Señora bonita, venga, chepa acá. Tengo bien los precios, le van a encantar. ¿Qué pasó? ¿Qué va a llevar? El mandado de carnicería te lo llevamos hasta tu casa. Haz tu pedido al 971-2629. En Russell siempre hemos sido tu solución. Desde simples goteras hasta instalación completas de sistemas para almacenamiento de agua en tu hogar, negocio y el campo. Ahora tenemos la solución para detener el coronavirus. Mantén tu distancia y lava constantemente tus manos. Que nada te detenga. En Russell te damos todo lo que necesitas y te asesoramos para que lo hagas tú mismo. Siempre la mejor calidad y el mejor
precio. Solucionalo con Russell. Con H-E-B juntos saldremos adelante. Por eso tenemos para ti lechuga romana $7.95 la pieza. Vigencia el lunes 13 de abril. H-E-B, lo mejor todos los días. Ahorro y sabor para todos con la nueva y refrescante Life Cola. Sabe igual y con su presentación de 3 litros por solo $25, te alcanzará para disfrutar con toda la familia. Ya está en Aguascalientes. Atrévete a probarla y descubre que la única diferencia es su increíble precio. Life Cola. Encuéntralo en la tiendita de la esquina. Preocupados por la situación actual y la salud de todos, Grupo San Cristóbal te recomienda no salir de casa a menos que sea necesario. Pide informes de tu nuevo hogar a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp al 449-106-3950. Si es necesario acudir a nuestros desarrollos, puedes hacerlo con previa cita. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. ¿Qué puedes hacer en casa? Arreglar por fin tu cuarto. Bañar a tus mascotas. Pintar esa recámara que tienes pendiente. Te la ponemos fácil y a meses sin intereses. Llévate pintura gratis con Regalón Regalitro de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Y los llevamos a tu casa. ¡Llámanos! Vigencia el 18 de abril del 2020. Consulta bases en tienda. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Sí se hace el asado en Diluz Express. A partir de este fin de semana en la compra de tus cortes de carne, nosotros la asamos gratis. Ya contamos con verduras, refrescos, chelas y más. Lo que necesites solo en Diluz Express. Salida Zacatecas frente al agropecuario. Evita el exceso. ¿Y tú, ya probaste la nueva Life Cola? El nuevo refresco que a toda la familia le encantará ya está en Aguascalientes. Sabe igual y lo encuentras desde $5. ¿Qué esperas para probarlo y descubrir que la única diferencia es su increíble precio? Life Cola. Encuéntralo en la tiendita de la esquina. En La Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Buenas tardes, Lucero Álvarez. Simplemente un comentario. Hoy ha fallecido un compañero del HGZ1 por COVID-19 y nadie lo ha hecho ni siquiera informado. Otro médico del Hospital 3 de Otorrino, del turno vespertino, también se encuentra intubado en el Hospital 2. ¿Qué más hace falta? ¿Cuándo? Lucerito, buenas tardes. Oye, Lucerito, ¿y el cuerpo de esta persona que acaba de fallecer, sí se puede velar o es sepultado de inmediato? Buenas tardes, Lucero. Pues como tú dices, yo igual, mis respetos para los médicos, para los enfermeros, para los camilleros, para todas esas personas que están atrás del seguro, las cocineras, los de servicios de limpia. La verdad que mis respetos. Entonces yo convoco, no sé, como lo están haciendo otros estados, donar lo que tengamos nosotros como equipo de cubrebocas, guantes, a los servicios de salud. Oye, una pregunta, ¿qué pasó en Carboneras? Se escuchan muchas patrullas. No culpemos a los gobiernos. Si no entendemos que no salgamos, no culpemos a los gobiernos. Y hemos hablado muy poco sobre los efectos negativos en materia económica que va a representar el coronavirus. Hoy las pequeñas y medianas empresas son quienes corren el mayor de los riesgos al tener que bajar sus cortinas, al cerrar sus puertas. Y Marcela González nos trae un panorama más amplio de qué, de cuáles son los números que van a representar para Aguascalientes las pérdidas económicas. Adelante, Marcela González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Buenas tardes, auditorio de La Mexicana. Pues lamentablemente en Aguascalientes más de 25,000 micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES, están en riesgo de quebrar debido a la contingencia económica provocada por la pandemia del COVID-19. La falta de liquidez provocada por la caída del movimiento económico les coloca en un escenario cada vez más complicado. Y si no fluyen los apoyos a este sector antes de 2 meses, podría morir. Por lo tanto, es necesario agilizar créditos a bajo interés, diferir pagos provisionales del ISR, Seguridad Social, y considerar la suspensión de pago de rentas e impuestos. De acuerdo a un análisis del Sendelpan, las más de 25,000 micro, pequeñas y medianas empresas al borde de la quiebra, pues en estos momentos están dependiendo de los apoyos, por lo que se debe de agilizar cuanto antes su entrega. Y estas empresas de todos los tamaños, cabe destacar que representan a casi la mitad de las 54,000 MIPYMES de la entidad.
Por ello es que se debe de agilizar la ayuda financiera, como los créditos, la baja de intereses y en general una serie de apoyos por parte de los gobiernos municipales y estatales que todavía pues no se logran aterrizar. Y estas empresas, cabe destacar, Lucero, que generan 268,000 fuentes de empleo en Aguascalientes, y el estudio sobre la situación económica actual concluyó que una vez superada la pandemia, el gran reto será la reactivación de la economía. En consecuencia, se debe de proteger a estas empresas y evitar que quiebren. Y es que, como se mencionaba, son aproximadamente 25,000 empresas de diversos tamaños que están en estos momentos al borde de quebrar en definitiva. Es mi reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marcela González. Y ante la falta también de apoyos, de incentivos fiscales para las empresas, hoy los economistas están haciendo su labor y están sugiriendo algún plan para atender la contingencia. Aquí el Colegio de Economistas señala que es necesario que se cree un centro de inteligencia para que aumenten las pruebas COVID, que haya plataformas inteligentes, que se reactive el sector textil, que se le proporcione becas a trabajadores afectados y pago de nóminas compartido para micro y pequeños negocios. ¿Para qué? Para que no sean ellos únicamente los afectados, que no solamente cierren de manera temporal o suspendan sus actividades, sino que muchos están viendo la necesidad de recortar la plantilla laboral porque no tienen para pagar la nómina. Pero si el gobierno federal y estatal les apoya de alguna manera con algún recurso, entonces ellas podrían subsistir. Nosotros hicimos una estimación y consideramos que la afectación económica al Producto Interno Bruto de Aguascalientes durante el 2020, dadas las características y al momento en que se hizo este sondeo, será alrededor de 30,000 millones de pesos. A la feria de San Marcos del Benito Aguascalientes van llegando los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo al sonar de la... Usted dirá que ¿por qué vamos del pozo al gozo? Oiga, primero se habría dicho que sí se iba a realizar la feria de San Marcos a pesar de la contingencia sanitaria, luego se vieron obligadas las autoridades estatales a posponer la feria y hoy hay novedades en este caso. Hoy dicen que sí habrá Feria Nacional de San Marcos, pero con una modalidad que pocos habíamos visto o que nunca habíamos visto. Héctor García, ¿cómo será la Feria de San Marcos 2020? Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí habrá Feria Nacional de San Marcos, pero esto será por televisión. Así lo dan a conocer por parte del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, quien envía un comunicado donde menciona que en alianza con televisoras nacionales e internacionales, pues se va a transmitir una serie de programas alusivos a la Feria Nacional de San Marcos. La programación va a iniciar como pues se tenía previsto que iniciara la Feria Nacional de San Marcos este 17 de abril con un programa especial realizado por Mexicanal, además de abrir todos los programas que se van a estar transmitiendo al propio Aguascalientes a través de la televisora estatal. Cabe destacar que, bueno, pues se tiene contemplado que estos especiales, estos programas se transmiten a países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia, y de alguna manera también contribuir para este llamado a nivel mundial de quédate en casa. Cabe destacar que también los programas se estarán haciendo en punto de las 21 horas, también en este sentido, como lo mencionaba, por la televisora estatal. Y bueno, pues si te parece, escuchamos lo que señala el titular del patronato de la feria al respecto de este tema. Hemos diseñado una programación especial para que todos los mexicanos y nuestros visitantes de otros países puedan disfrutar la feria desde la comodidad de sus hogares. En una alianza estratégica entre el gobierno del estado, patronato de la Feria Nacional de San Marcos y varias televisoras nacionales e internacionales, millones de familias de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador podrán ver una producción especial que les permitirá conocer o volver a vivir la experiencia de la Feria Nacional de San Marcos. Aquí nos escuchamos a Humberto Montero, titular del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, quien menciona que se utilizarán también las plataformas de Facebook, de Viva Aguascalientes y del propio patronato para estar difundiendo esta serie de programas en torno a la feria. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Oye, Héctor, ¿y esa será la Feria 2020?
pues eso será, no habrá más. Se tenían previsto modificarla a otras fechas, que como se ve esta situación, pues muy difícilmente se podría realizar. Sin embargo, bueno, pues habrá que esperar vísperas. Sin embargo, por lo pronto, lo que hay, digamos, para este próximo fin de semana que se tenía previsto arrancar a la feria, es ahora bajo la modalidad de una serie de programas por televisión. Oye, será el 17 de abril cuando inicien estos programas especiales, ¿y qué duración va a tener? ¿Hasta cuándo? Pues lo único que menciona es que serán una serie de programas, no menciona cuántos en específico, pero sí básicamente en el sentido de que darán arranque este próximo fin de semana, este próximo 17. Pues ya veremos cómo se pone. Nunca me había tocado presenciar una feria por televisión, o al menos una feria de San Marcos vía televisión. Sí, es algo distinto, algo muy diferente, que no se sentirá o no se saboreará de la misma manera, pero pues es lo que hay. Pues sí, es lo que hay, definitivamente que sí. Gracias, Héctor García. Bueno. ¿Usted qué opina? ¿Feria Nacional de San Marcos sí va a haber? Sí va a haber su edición 2020, pero será televisada, para que usted guarde su sana distancia, para que no salga de su hogar, para que se quede en casa, como es la instrucción de las autoridades sanitarias, y para evitar la propagación de coronavirus. ¿Qué opina sobre esta versión? Vía televisión será la Feria de San Marcos de este año. 1-22-57-70. Puede opinar de cualquier tema. Le sugiero este, pero puede decir lo que quiera y de lo que quiera. Voy a escuchar sus mensajes y después a la pausa. Birrería Los Pepines ofrece su servicio a domicilio en Loma Santanita, primera, segunda y tercera sección, como Colonia Estrella, Las Viñas, Colonia del Trabajo, al teléfono 449-118-3884. Este es mi Pepe. Hago trabajos de instalación de tabla roca, muros, plafones, divisiones, todo tipo de tabla roca. Favor de comunicarse al 449-391930. Buenos días, good day. Su amigazo del Antiguo Bazar. Mi Pepe es, el Antiguo Bazar sigue comprando alhajas, monedas, relojes, brillantes, pedacería de oro, plata, monedas antiguas, billetes antiguos, 449-191-2878. Yo escucho a La Mexicana, este es mi Pepe. Vendo hamburguesas, hot dog, elotes, chascas, dorichascas, nachos, atrás de Nissan en Los Arellanos, en la avenida principal, López Mateos, esquina Ferrocarril. Tenemos servicio a domicilio, al teléfono 449-366-4700. Este es mi Pepe. Servicio de taxi a domicilio, únicamente cobra con taxímetro al 449-432-7762, 449-432-7762. Este es mi Pepe, venta de escapes para todo tipo de automóvil, mayoreo, menudeo, solo venta, no instalamos. Formes 4491-502407. Este es mi Pepe, ofrecemos ricos tacos de barbacoa estilo Jalisco, tacos de barbacoa dorados y blanditos, además ricos guisados de papas, tinga, chicharrón verde, chicharrón rojo, frijol, arroz, chorizo con papitas y demás. Estamos ubicados en la avenida Mariano Hidalgo, esquina Eulalia Guzmán. En La Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Estrena el totalmente rediseñado Nissan Versa. Llévatelo con mensualidades desde 3,599 y la primera mensualidad la pagas hasta julio. Compra en abril y te obsequiamos los 3 años de servicio de mantenimiento totalmente gratis. Torres Corso Automotriz, los únicos Nissan que vuelan. Aplica restricciones. Central de Gas te recomienda en esta etapa de contingencia quedarte en casa. Y así, muy pronto saldremos adelante. Seguimos a tus órdenes para el surtido de gas, en cilindro o tanque estacionario. Llama al 912-2222. Programa tu cita y quédate tranquilo. Recuerda, Central de Gas, 912-2222. Directo de
de Foodie San Rafael. Solo los mejores precios. Servicio a domicilio de lunes a sábado. 449-352-2070. Compra mínima 500 pesos. Llegó el momento de convertirte en quien siempre has querido. Nunca pudiste ayudar a tu equipo porque no estabas ahí. Pero hoy, la vida te da una oportunidad. Hoy se hizo justicia. Hoy necesitamos que seas la figura. Está en tus manos. Conviértete en el campeón porque hoy juegas con tu gente. Quédate en casa. Ayuntamiento de Aguascalientes. Oiga, May, yo creo que le vamos a parar. Ya cerraron donde compro los bultos de cemento. Ah, ¿qué pues, Inge? Llámeles a los de Minimatra. Ellos saben que no podemos parar. Eso sí, hacen las entregas con Susana. ¿Qué pasó? No me quiera alburear. ¡No! ¡Con Susana a distancia! Así nos cuidamos entre todos. No paramos y nos llevamos menos chinga. En Minimatra seguimos trabajando y te llevamos la cantidad de concreto que necesitas para colar cocheras, techos, columnas, banquetas y más. 449-188-3993. Preocupados por la situación actual y la salud de todos, Grupo San Cristóbal te recomienda no salir de casa a menos que sea necesario. Pide informes de tu nuevo hogar a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp al 449-106-3950. Si es necesario acudir a nuestros desarrollos, puedes hacerlo con previa cita. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Las dos empresas, líderes en comunicación, forman una alianza estratégica. Star TV y Radio Universal traen para ti Star Go. Internet satelital con la más alta velocidad para zonas de difícil acceso, ranchos, casas de campo, gasolineras, comercios, empresas, escuelas, residencias municipales, a donde los demás no pueden llegar. Star Go te conecta al mundo con el internet más rápido y eficiente de todo México. Deja de pagar una fortuna. Olvídate de los cables. Star Go. Internet donde sea. Adquiérelo al 4492-363747. 4492-363747. Un producto de Star TV y Radio Universal. Tantas gasolineras y todas con precios altísimos. Lo bueno que Red Lomas tenemos el mejor servicio, calidad, gasolina con aditivo de última generación y es la más barata de todo Aguascalientes. ¡Garantizado! Ven a Red Lomas y compruébalo. López Mateo Centro, en Pocitos, Eugenio Garzazada, esquina Guadalupe González y Segundo Anillo, esquina con Quesada Limón. ¡Sacudos! ¿Listos para no dejar dormir? Duerme con la protección de insecticidas G2 en aerosol y espiral, eficaz contra zancudos propagadores del dengue y chikungunya. Búscalo con nuestros amigos de Básicos González. Contamos con amplio estacionamiento. Ahora más que nunca, debemos protegernos. Hoy, último día de la venta más grande del año. La más grande y la más espectacular. Ahorre un 50% en todas las cocinas integrales. O a crédito 30 quincenas sin intereses y empiece a pagar hasta junio. Ahora realice sus compras por WhatsApp al 8711-375244. La ingesta de frutas ricas en vitamina C favorece a la buena salud de nuestras vías urinarias. Urólogo Dr. Gerardo de Lucas González, especialista en próstata, cirugía endoscópica de vejiga y próstata, urología pediátrica. Avenida Convención Sur 706, Interior 103, Las Américas, 917-0666. Permiso ICEA S-1608-6290-9-A. Oiga, May, yo creo que le vamos a parar. Ya cerraron donde compro los bultos de cemento. Ah, ¿qué pues, Inge? Llámeles a los de Minimatra. Ellos saben que no podemos parar. Eso sí, hacen las entregas con Susana. ¿Qué pasó? No me quiera alburear. ¡No! ¡Con Susana a distancia! Así nos cuidamos entre todos. No paramos y nos llevamos menos chinga. En Minimatra seguimos trabajando y te llevamos la cantidad de concreto que necesitas para colar cocheras, techos, columnas, banquetas y más. 449-188-3993. Encontrar todas las medicinas en un solo lugar es mi meta. Por suerte, llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara. Toda la familia Amoxil con 50% de ahorro. Flanax 550 con 12 tabletas, $139.90. Ven y gana en el maratón del ahorro. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. ¿Ese cuadro?
¿Quién lo puso? Pues yo. ¿Con qué le agujeraste? Pues con el taladro, ese rotomartillo que tienes. ¿Con cuál taladro? Pues con el único taladro que tienes, animal. Aprovecha que estás en casa y remodela de la manera más fácil. Ahorra más en Fix Ferreterías. Nuestros precios son 80% más baratos que la competencia. Rotomartillo de media de 600 watts a solo 495 pesos. Precios especiales a plomeros, electricistas, fontaneros y mecánicos. Tercer anillo oriente frente a la entrada de Haciendas. Fix Ferreterías, venciendo la competencia. En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9.900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos, hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes. En Autodistribuidores del Centro, seguimos juntos en el camino. Estrena hoy una Gran Cherokee. Empieza a pagar hasta julio y te regalamos la comisión por apertura. Comunícate al 442-8044. Te atendemos hasta la puerta de tu casa y te llevamos tu auto nuevo. Autodistribuidores del Centro. Anótale 442-8044. Este Día del Niño, arma una fiesta única con los mejores dulces, bolos, piñatas de tus personajes favoritos que tenemos en Dulcerías El Pariente, la madre de todas las dulcerías. Gómez Farías 110 y 121 en el centro. ¡Bomba! Lávense las manos todos los días. Eviten el coronavirus comprando su bomba en Fix Ferreterías. ¡Bomba! Aprovecha que estás en casa y remodela de la manera más fácil. Ahorra más en Fix Ferreterías. Nuestros precios son 80% más baratos que la competencia. Bomba para agua de medio caballo sube hasta 20 metros a solo 389 pesos. Precios especiales a plomeros, electricistas, fontaneros y mecánicos. Tercer anillo oriente frente a la entrada de Haciendas. Fix Ferreterías, venciendo la competencia. En La Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Y de manera paralela al tema de coronavirus, también tenemos información policiaca importante. Adelante, César, buenas tardes. Sí, Lucero, muy buenas tardes. En la información policiaca, sujetos armados provocan peliculesca persecución en los límites Aguascalientes, Zacatecas. Los pistoleros se volcaron y lograron escapar. Impresionante operativo se registró hace unos cuantos minutos en los límites Aguascalientes, Zacatecas, después de que se reportara a los servicios de emergencia que sobre la comunidad de Villa Juárez, esto es el municipio de Asientos, habían detectado una camioneta negra con varios sujetos que portaban armas largas. Esto ocasionó una intensa movilización, tanto vía terrestre como aérea, con la participación del Águila 1, helicóptero de gobierno del estado. Finalmente, en el mismo municipio de Asientos, fue localizada la camioneta, una Cheyenne negra con placas de Texas, lo que provocó una intensa movilización policiaca y una persecución de película. Posteriormente, los sicarios o los pistoleros internaron a la comunidad de Villa García, Zacatecas, o al municipio de Villa García, Zacatecas, esto ya en el vecino estado. Durante la persecución, estos perdieron el control del volante, lo que provocó que esta camioneta Cheyenne negra, pues prácticamente saliera de la cinta asfáltica y se volcara. Los sicarios milagrosamente resultaron ilesos, salieron de la camioneta y comenzaron a correr hacia el monte. Ya cuando llegaron las corporaciones policíacas de Aguascalientes, pues simplemente encontró la camioneta pues chocada, volcada, dañada, pero nada de los sicarios. Al momento de revisar la unidad, se encontraron dos armas largas, dos AK-47 y también chalecos antibalas, equipo táctico. Por lo pronto, pues el operativo continúa todavía en este momento. Revientan finca donde se daba pelea de gallos de manera clandestina. Había 70 personas, o sea, la contingencia se la siguen pasando por el arco del triunfo. A través de una llamada al número de emergencia 911 se recibió un reporte de que en la calle Tepeyac de la comunidad de Villas de Guadalupe, el municipio de Jesús María, se efectuó una pelea de gallos clandestina en la que se encontraban reunidas alrededor de 100 personas a pesar de la contingencia sanitaria. Policías estatales y municipales de Jesús María, apoyados por la Guardia Nacional, se trasladaron al lugar donde detectaron dentro del mueble a cerca de 70 personas como espectadores de la pelea de gallos, que a su vez se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes. Los oficiales se entrevistaron con el encargado del evento para solicitarle el permiso correspondiente. Sin embargo, quien dijo llamarse Víctor Alfonso indicó que no contaba con ninguna documentación, por lo que se dio aviso personal de reglamentos para clausurar la finca. A todos los asistentes y responsables también los sacaron del lugar y colocaron los mismos sellos en esta bodega donde se daban las peleas de gallos clandestinas. Pero bueno,
finalmente pues la gente sigue sin entender los riesgos. Y nos vamos con más información, porque también se registró un aparatoso accidente entre dos motocicletas. Los ocupantes de las mismas resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica. Los hechos se dieron allá en el municipio de Asientos, donde a las autoridades reportaron que se había registrado un accidente entre dos motocicletas y los ocupantes estaban tirados en la carretera 43 a la altura de la comunidad de pilotos. Al llegar, policías y paramédicos se encontraron con Rubén, de 26 años de edad, que fue identificado como responsable del percance y fue trasladado a la clínica 3 del Seguro Social. Él conducía una motocicleta itálica en color rojo, él reportado como grave. El otro es José Bernardo, de 16 años de edad, que también viajaba una itálica en color negro con verde. También fue llevado a la clínica 3. De acuerdo a que lo que se logró conocer, ambos motociclistas se desplazaban en dirección de sur a norte cuando Rubén le cerró el paso al adolescente, generando hasta así el percance, con el resultado de ellos pues ya lesionados. Lucero, hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, César. En Dilusa te invitamos a que realices tu pick-up, haces tu pedido, pagas y solamente pasas a recoger lo que necesitas. Hay que marcar al 449-922-2460 y desde casa puedes realizar todos tus pedidos. En este 2020, Fundación Cardiovascular mantiene $800 por un servicio médico completo, por un chequeo, para que sepas y garantices que tu estado de salud es inmejorable. 917-1770 para que agendes desde hoy tu cita. En Veolia Aguascalientes están habilitando nuevos canales de atención, ahora vía digital, para que no necesites salir de casa, entre ellos un sitio web renovado para que usted realice pagos, consultas, aclaraciones, todo relacionado con agua. Visite veolia.com.mx/Aguascalientes. Mi querido Zuli, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Amigo, les escuché, muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el delantero mexicano Raúl Jiménez está incluido en el 11 ideal de la Premier League, hasta lo que se ha jugado hasta el momento, de acuerdo a las estadísticas y rendimiento que ha tenido el jugador en la cancha, es decir, minutos jugados, anotaciones y asistencias. Por ello está incluido dentro de este 11 ideal. Y además, bueno, pues se espera que ya retomando las actividades, cuando así lo determinan las autoridades inglesas, pues se pueda ver todavía mucho más al mexicano. También el Barcelona está en riesgo de quiebra. Así lo señalaron el grupo de oposición, que desea tener el nuevo control del conjunto blaugrana, recordando que pues, en próximos meses habrá nuevas elecciones para elegir al presidente. Y bueno, pues este grupo de oposición dice que el Barcelona está en riesgo de quiebra, no solamente en lo económico, sino en lo moral, por los malos manejos que han hecho últimamente los dirigentes azulgrana, y sobre todo ante la posibilidad de que Messi salga vendido al fútbol italiano. También el presidente de Chivas, Amaury Vergara, el día de hoy señaló que antes de que prefería un regreso de José Luis Higuera como directivo, pues decía mejor tener a Matías Almeida como estratega nuevamente del conjunto tapatío, recordando que Almeida, bueno, pues llevó un título de liga al conjunto de Chivas. También, bueno, pues habrá una MLS de videojuegos, ¿sí? Así como la Liga Mexicana, pues optó por tener este torneo virtual en Liga MX, bueno, pues así también estará realizándose allá en Estados Unidos, donde se dice que el representante del Galaxy de Los Ángeles sería el Chicharito Hernández. Y por cierto, en esta Liga MX, que está causando furor, sobre todo en redes sociales, pues acaba de finalizar el partido del Necaxa ante Toluca con marcador global de 3-3. Estos duelos usted los puede seguir a través de Star TV, y en estos instantes está arrancando también el duelo Cruz Azul ante San Luis. Hasta aquí con la información, Lucero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Uli. Oiga, información que cura. Tres desinfectantes caseros que le van a servir hoy, que es tan útil este tipo de información. Mire, desinfectante con romero y cítricos, desinfectante con suavizante de telas y desinfectante con cloro. ¿Qué es lo que puede hacer y cómo utilizar estos desinfectantes caseros? ¿Cómo llevarlos a cabo desde su hogar? ¿Cómo prepararlos que no generen un riesgo para la salud de usted o de sus hijos? Lo tengo ya publicado en luceroalvarez.mx y también en mi plataforma
de Facebook y en Twitter para que usted pueda confirmar cómo hacerlo si tal vez no tiene la facilidad de o la disponibilidad económica para ir a comprarlos a la tiendita de la esquina. Bueno, desde su casa puede realizar desinfectantes que son muy útiles para evitar la propagación del coronavirus. 3 desinfectantes caseros para mantener la higiene en el hogar. LuceroAlvarez.mx ya lo puede encontrar el día de hoy. Y ya nos vamos. Gracias, Micheri, Osvaldo. Mañana puntual espero, como siempre, a las 2. En La Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Comadre, fíjese que fui a Paddy a comprar una cerveza.